niños son la alegría de la casa. Corren y brincan todo el santo día. Mis sobrinos, por ejemplo, son unos chiquillos incansables. Montan aquí, jalan allá. Yo soy una tía muy consentidora, pero me preocupo por ellos. Pues ya se sabe que un ratito basta para que ocurra una desgracia. ¿Cuánto accidente no sufren los niños a diario? Los accidentes son sucesos inesperados y desagradables que pueden causar lesiones, daños a la salud e incluso la muerte a la persona que lo sufre. Estos eventos son generalmente producto de un descuido o un acto irresponsable. Mi niño se salió de la casa con sus patines al patio del predio donde vivimos. Es una unidad habitacional. El niño andaba jugando ahí, el niño se tropezó y se cayó. Entonces sus amiguitos corrieron a avisarme que el niño se había caído. Yo salí a levantar a mi hijo y me di cuenta que se había lastimado una manita. Y estaba yo con mis niños en el parque y la niña se cayó porque andaba en el pasamanos, andaban echando competencia. Y en una de esas no alcanzó a agarrar el tubo y se resbaló la niña. Entonces su bracito le cayó así su cuerpecito y fue como se quebró el brazo. Estaba yo planchando y fui a colgar una ropa cuando él llegó y no me di cuenta y se quedó, pero al caer la plancha, le agarró la plancha así y la abrazó. Entonces yo se la quise quitar e incluso me quemé yo, pero después gritó, me asusté y fui y le puse agua con hielos y en lo que su papá fue por una pomada a la farmacia. Qué rica agüita. Traigan los vasos, córrale. Desafortunadamente, las principales víctimas de los accidentes son los niños y la mayoría de ellos ocurren dentro del hogar, donde los pequeños se encuentran bajo la responsabilidad de un adulto que debería cuidarlos. El envenenamiento, las quemaduras, las heridas, las fracturas y luxaciones y la obstrucción de la respiración son las principales lesiones que atacan a los niños. En nuestro país, los accidentes son la primera causa de muerte infantil. Requiere de medidas especiales para controlarla y prevenirla. Sin embargo, una estrategia general para la prevención de accidentes consiste en hablar con los niños e indicarles los peligros que existen dentro y fuera del hogar. Es conveniente acompañar nuestra explicación con situaciones que muestren al niño las posibles consecuencias de sus actos riesgosos. Por ejemplo, podemos decirles que si se avientan de un lugar alto, sin lugar a dudas van a lastimarse e incluso pueden romperse un hueso. Escalera. Ver para creer. El otro día estaba jugando lotería con los niños y se me hizo fácil darles frijolitos para que fueran marcando sus cartas. Como yo estaba cantando las figuras, pues me distraje tantito. Van a creerme que en ese momento la Cristi se echó los frijoles a la boca y ya se me andaba ahogando. Gracias a Dios, comenzó a toser y echó todo para afuera. Yo me espanté muchísimo porque dicen que los niños se mueren cuando algo se les atora. La obstrucción de la respiración se presenta cuando se nos atora algún objeto en la garganta
y nos impide respirar. Esta situación puede llevarnos a la asfixia. La obstrucción de las vías respiratorias es común en los niños, porque suelen llevarse a la boca muchos de los objetos que encuentran a su paso. Cuando enfrentemos un accidente de este tipo, no debemos sacar el objeto con la mano, porque podemos hundirlo más. Se recomienda intentar su expulsión colocando al niño boca abajo y golpeándolo en la espalda con la palma de la mano. Si no lo expulsa, la decisión más adecuada consiste en acudir inmediatamente al servicio médico más cercano. Para prevenir la obstrucción de las vías respiratorias por objetos pequeños, debemos mantener fuera del alcance de los niños todas aquellas cosas que puedan atragantarlos. Tal es el caso de los botones, las monedas, las canicas, las semillas crudas, los pasadores para el cabello y las cuentas de collares. También debemos evitar que mantengan en la boca los huesos de pollo o de las frutas. Además, debemos estar alertas con los pequeños para que no se introduzcan estos objetos por la nariz y los oídos, pues también pueden provocar alteraciones graves en su organismo. Poco a poco debemos enseñar a nuestros hijos a manipular y utilizar todas las cosas, pero mientras aprenden, la responsabilidad es nuestra. Dicen que el mejor amigo del hombre es el perro. Nunca lo había dudado, hasta que la semana pasada uno de ellos estuvo a punto de morder a Daniel. El canijo animal estaba saboreando un hueso y al niño se le ocurrió acariciarlo. Yo siempre he dicho que sea cariñoso con los animales, solo que ahora aprendí que no hay que molestarlos cuando estén comiendo. ¡No, Daniel, no! Si el perro tiene rabia o simplemente lava la herida, ¿verdad? ¿Sí? Ya posteriormente, pues al niño inculcarle, decirle que cuando ve un animal callejero, pues que tenga cuidado. Pues mi primera reacción sería, si está ahí el animal, tratar de ahuyentarlo. Y logrando eso, ver qué es lo que tiene mi hijo y tratar de aplicar los primeros auxilios, esto es, no sé, ver la herida y si amerita intervención médica, tratar de neutralizarlo, calmarlo de alguna manera y ya con posterioridad a eso, si está en mis manos poderlo curar, pues le haría una curación. Si un perro mordiera a mi hijo, yo lo trataría de identificar al perro para poder saber si tiene rabia y así que el doctor viera al niño a ver si no hay algún problema con esta mordidura y bueno, que le dé un tratamiento para restablecer el mejoramiento del niño. Pues si un perro lo mordiera, si fuera de casa o si fuera de la calle, pues lo primero llevar al niño al hospital con un médico y de ahí agarrar al perro para ver de quién es, o llevarlo con un veterinario para ver si tiene rabia o no tiene rabia, dependiendo por qué lo haya mordido. Si él lo haya golpeado, o sea, le haya pateado al perro, pues a lo mejor por eso lo mordió, ¿no? Pero de todos modos llevarlo. Y si es una rata, pues eso ya es más peligroso, es más grave, porque pues las ratas contraen la rabia. Las mordeduras de animales y las picaduras de insectos son accidentes que pueden resultar fatales. Por ejemplo, la mordedura de un perro o rata rabiosos puede ocasionar que nos contagiemos de esa enfermedad mortal. Una picadura de abeja también puede traer graves consecuencias. Cuando vivamos un accidente de este tipo,
Lo más importante es acudir de inmediato a la unidad de salud. Si nos ha atacado un perro o una rata, es necesario investigar si el animal sufre de rabia, pues de eso dependerá el tratamiento que vamos a seguir. Es necesario concientizar a nuestros niños para que no se acerquen a animales desconocidos y no los molesten ni maltraten. ¡Ay, espera, espera! Ahora, vamos a ver la historia, ¿eh? Para brindar nuestras explicaciones a los niños, debemos esperar el momento oportuno, hablar con palabras claras y ayudarnos con ejemplos precisos que ellos recuerden y comprendan. De la vida no son como yo creía, no son como imaginaba. La, 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 la. Los caminos de la vida no son como yo creía, son muy difíciles de andar. El otro día hice un coraje bien entripado. Resulta que a mi vecina Chole se le ocurrió lavar el piso con mucho jabón, sin importarle quién entrara y quién saliera. Llegaron corriendo los niños de Lupita y cayeron redonditos en el suelo. ¡Ah, cómo hay gente inconsciente! Lo más grave de todo es que al chiquito se le rompió un brazo. En la noche que lo trajeron enyesado, Chole, muy sorprendida, preguntó: ¡Ay, pero qué le pasó al bebé! Los accidentes más comunes durante la infancia son las caídas. Incluso estamos acostumbrados a verlas como algo normal. Sin embargo, pocas veces nos percatamos de que pueden ocasionar lesiones tan graves como una fractura e incluso la muerte. Cuando una caída origina un raspón leve o un rasguño, solo debemos lavar la herida con agua y jabón. Pero cuando un hueso se ha roto o se ha salido de su lugar, debemos acudir al médico para que el accidentado reciba atención profesional lo antes posible. Las caídas de los niños son normales, ¿no? Pero al menos a mí no me gustaría como padre que dejar que mi hijo se cayera, ¿no? Que se lastimara y todo eso. Precisamente nosotros, por ejemplo, ahí en la casa tratamos de evitar de que tenga obstáculos él para caminar. Para caminar, para andar en su andadera, para todo, ¿no? Porque si dejamos nosotros obstáculos para él, hay más peligro de que se caiga y se lastime. Pues regularmente es haciéndole las recomendaciones de que cuando vean objetos, bueno, se hagan a un lado, que no tengan las agujetas desabrochadas de los zapatos. Aquí regularmente, cuando juegan a la pelota, bueno, también tener cuidado de no tropezarse con ella. Con respecto a cuando desayunan, bueno, se les pide a los niños que si traen algún tipo de alimentos como son frutas, verduras, que no tiren la basura debajo de las mesas porque con eso se resbalan y se pueden caer. Para prevenir las caídas no debemos tirar cáscaras o jabón en el suelo, tampoco objetos pequeños que pudieran hacernos tropezar. De la misma forma, debemos reparar pisos desnivelados y tapar las zanjas de nuestra comunidad. También es recomendable no improvisar escalones con cajas independientes y prohibir a los niños mayorcitos que intenten cargar a los menores, pues ambos pueden terminar en el suelo. Los adultos juegan un papel fundamental al concientizar a los niños desde edades tempranas. Fomentar una cultura de autocuidado en los niños pequeños es una inversión que muy pronto rinde frutos. Sí.
Cada que me acuerdo me dan ganas de llorar. El otro día compré cloro y como no llevé la botella, pedí que me lo pusieran en un envase de refresco. Llegué a la casa y me puse a trapear, pero dejé la botella mal puesta y la crecí. Claro que me iba a tomar mi otro poco y se la empina. Se hubiera envenenado. ¿Y yo qué cuentas hubiera entregado a sus papás y a mi conciencia? ¿Y la otra, la que sigue? ¿Es así? ¿Y la más chiquita, verás, me da? ¿Así? Ay, deja, voy a ver cómo toca. ¡Ay! ¡Ay, hola, Esther! ¿Cómo estás? Bien. Bien, gracias. ¿Y tú, bebé? El envenenamiento y la intoxicación se presentan por ingerir sustancias tóxicas que pueden dañar nuestro organismo. Entre los elementos venenosos más comunes se encuentran los limpiadores domésticos como el cloro, el detergente y la sosa. También son muy dañinos los insecticidas, las medicinas y los alimentos descompuestos. Cuando nos percatemos de que una persona ha tragado una sustancia venenosa, no debemos hacerla vomitar. Es mejor transportarla rápidamente al hospital más cercano. Para evitar que nuestros niños se envenenen, es necesario rotular y guardar fuera del alcance de los niños todas las sustancias tóxicas que tengamos en el hogar. Nunca debemos depositar sustancias venenosas en envases de refresco u otras bebidas. También es importante tirar a la basura los alimentos en mal estado y no dejar medicamentos o plantas peligrosas al alcance de los niños. Es básico enseñar a los niños a que nos pregunten qué son y para qué sirven las cosas. En caso contrario, si ellos exploran todo el mundo que les rodea por sus propios medios, pueden tropezarse con sorpresas tan desagradables como el veneno. De veras que con los niños, los días se van como agua. Dame la leche, abróchame la agujeta, no me quites las cosas. Ah, pero ¿cómo no les voy a quitar los objetos peligrosos que pueden hacerles daño? Ahora, Cristina se enojó porque le quité los cerillos, pero más vale un berrinche que un accidente. Lueguito se me vino a la cabeza el pobre de Jacinto, un muchacho del pueblo que no tiene dedos. Cuando un extraño le pregunta, ¿qué le pasó? Se pone triste y recuerda que se quemó con unos cohetes. Yo pienso que nadie debería vender cohetes y ningún papá debería dejar los cerillos al alcance de los chamaquitos. Aunque dicen que matrimonio y mortaja del cielo bajan, pues no hay que tentar a la suerte. Sí, o sea, lo que yo tengo de conocimiento es que las causas más grandes pues son en la cocina o cuando tenemos calefactores, o sea, que es lo que tratamos de evitar, ¿no? Al menos en la casa pues, se evita no permitiéndole la entrada, lo que es a la cocina, o tratar de, pues, de protegerlo en cierta forma, ¿no? De la asistencia de ella dentro del comedor, ¿no? O sea, me refiero a la cocina. Aparte de cómo lo evito, bueno, la forma en que lo evitamos nosotros es tratando de clausurar todo lo que son las llaves del gas.
Muchos accidentes que ocurren en la casa están relacionados con el fuego. Una quemadura grave puede ocasionar la muerte de un niño o discapacitarlo para toda la vida. Pocas veces pensamos que una quemadura en la mano impedirá que un niño pueda tomar un lápiz o una herramienta. Eso cambiará su vida en forma definitiva. Cuando nos enfrentemos a una quemadura, no debemos tocar el área lesionada, ni retirar nada que haya quedado adherido a la lesión. Es conveniente colocar la parte quemada bajo el chorro suave del agua limpia y acudir de inmediato al servicio médico. Prevenir las quemaduras requiere de una medida muy simple: retirar todos los objetos calientes o inflamables del alcance de los niños. Por ejemplo, la plancha, los fósforos, las lámparas encendidas, el petróleo, la gasolina y las ollas calientes deben estar en lugares que los niños no alcancen. Es muy importante no posponer ninguna medida de prevención. Si dejamos las cosas para más tarde, podemos lamentarlo toda la vida. Si uno pensaba que en su casa vivía seguro, pues qué equivocado estaba. Los accidentes y los imprevistos llegan de todos lados. La semana pasada, unos muchachos me rompieron un vidrio de un pelotazo. Lo feo del asunto fue que Daniel y Cristina estaban cerca y por poco los baña la lluvia de cristales. ¿Y si les cae en un ojo? ¿Y si se les entierra en la piel? A ver, ¿ustedes qué van a hacer? Yo les llamé la atención para que tengan más cuidado. Las heridas se provocan cuando un objeto filoso o punzocortante llega a nuestro organismo y nos causa una lesión. Esta lesión puede ser de diversa magnitud. Va desde una pequeña cortadura hasta una mutilación o pérdida de un miembro. Cuando tenemos una herida, debemos lavar perfectamente con agua y jabón la parte afectada y acudir a la unidad de salud para que un médico revise la lesión. Más que nada, para prevenir las heridas de los niños hay que platicarles y decirles cómo más o menos manejar el cuchillo, cómo tratar de que lo agarre, porque pues enseñarles, ¿no? Lo primero que hago es tratar de evitarle todos los objetos punzocortantes, como son tijeras, cuchillos, cosas con las cuales él se pueda herir. O si él se va a bajar, a caminar, a andar deambulando por donde lo que es su casa, ¿verdad? Amarrarle bien los zapatos, porque es muchas veces frecuente que él se caiga. Ahora, si él va a estar jugando con cosas que él no se puede encargar, que están en determinado momento propensas a caérsele encima, pues sí vamos a tener que tratar de que él se familiarice con esos objetos y cuidando que no se le vengan encima y que previendo que él también se vaya acostumbrando a manejarlos. ¡Mami! ¡Mami! Para prevenir las heridas debemos estar alertas ante la presencia de tijeras, cuchillos, astillas de madera, navajas de afeitar, vidrios rotos y clavos, entre otras cosas. Todo esto debe estar lejos de los niños. Te va a arder un poquito, pero ya, cuidado que... Ya. También es conveniente contar con un botiquín que contenga algodón, alcohol, gasas, agua oxigenada y mertiolat. Estos elementos nos ayudarán a mantener la herida limpia y con grandes posibilidades de una rápida recuperación. Debemos pedir a los niños que ellos mismos nos alerten ante la presencia de un vidrio roto o una madera astillada. Cuando lo hagan, es conveniente agradecer su cooperación. Hacerlos responsables es cuidar su vida.
salió. ¿Ustedes qué quieren? Hola, mi hija. Muy bien. Gracias. Hola, niños, siéntense. ¿Cómo han estado? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, gracias. Cuando se cayó el niño de Lupita, Joaquina propuso que tuviéramos un botiquín. Muchas vecinas pensamos que era demasiado dinero para nosotras. A Lupita se le ocurrió que lo hiciéramos entre todas, para que nos saliera más barato. Yo al principio lo dudé, porque soy un poco desconfiada. Y es que la burra no era arisca, pero he conocido mucha gente abusiva. Al final decidimos juntarnos las que somos amigas y algunas están tomando cursos de primeros auxilios. Así, si ocurre un accidente, tenemos con qué responder. Tengo un botiquín y en él guardo algodón, alcohol, agua oxigenada, pastillas, vendas, tijeras, gasas y pomadas. No tengo botiquín en mi casa, pero sí me gustaría tenerlo y saber cuáles son los instrumentos que lleva el botiquín, porque así hay algún accidente en la casa y ya sé, si tengo el botiquín en la casa, pues corro a que se dio alguna herida, pues corro al botiquín a abrirlo y pues curar a la niña, ¿verdad? Ver reír a los niños es mi mayor felicidad. Ellos están sanos y fuertes. Y yo, muy contenta por poner un granito de arena para su desarrollo. Espero que ningún suceso inesperado empañe nuestra alegría. Pero por las dudas, yo siempre mantendré en mente aquel viejo refrán que dice: más vale prevenir que lamentar.